Bueno, muy buenas noches. La Escuela de Fotografía hoy está realmente muy satisfecha por iniciar este segundo encuentro que se llama Arte en Imagen y Pensamiento, que como ustedes ya lo saben, la mayoría de los estudiantes, lo que busca es complementar en la medida de lo posible el pensum de la carrera de fotografía para poder acercar a otras instituciones, a teóricos, a una serie de gestores culturales, a que nos hablen de ciertos temas que complementan nuestro quehacer diario. En realidad, una de las preocupaciones de la Escuela de Fotografía en general es que se haga un énfasis en los procesos de construcción conceptual de la imagen. De allí que estas iniciativas, la charla de hoy, y las de esta semana y las del próximo cuatrimestre, busquen complementar desde diferentes perspectivas el tema de la imagen, los significados, el arte y toda una serie de procesos que se dan alrededor de la creación visual. En el caso de hoy, Lola Malavasi, graduada con honores en Historia del Arte y Modas del Savannah College of Art and Design, que labora desde el 2011 en Teorética, en lado B como coordinadora general. Durante los últimos 2 años se ha dedicado a la revisión y organización del archivo de esta institución y ha publicado para la prestigiosa revista Arnexus Latinoamérica, el Goethe Institute de México y Áncora, y ha contribuido con la edición de los libros Virginia Pérez Ratón, Travesía por un Estrecho Dudoso, publicado por Teorética en el 2012, y la antología Del Estrecho Dudoso a un Caribe Invisible, Apuntes sobre el Arte Centroamericano, recientemente publicado por la Universidad de Valencia. Creo que es importante en esta primera charla el acercamiento que hace la Escuela de Fotografía a una institución tan importante en el ámbito del arte centroamericano, costarricense, contemporáneo, que es lo que ha realizado Teorética a partir de su fundadora Virginia Pérez Ratón, realmente una figura emblemática en el ámbito de la región, para entender cuál es la visión que tenemos sobre Centroamérica, cuál es el impacto del arte contemporáneo, y en el caso de ustedes, muchachos, en la mayoría de su quehacer artístico, que valoren realmente dónde ustedes pueden insertarse, donde ustedes pueden conectar con otras preocupaciones desde el ámbito nacional, desde el ámbito regional e inclusive global en este gran espacio difuso y múltiple que se llama arte contemporáneo. Entonces, los dejo con Lola, ¿verdad? Extiendo primero que todo mi agradecimiento a Teorética, a Gabriela Sáenz Shelby, la directora general de Teorética, y a Lola por realmente colaborar con nosotros. Y espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones con esta institución en el futuro. Los dejo con Lola. Bueno, primero que nada, muy buenas noches. Agradecer primero a la Escuela de Fotografía y, bueno, en especial a Roberto, por darnos este espacio y por extendernos una invitación, y finalmente agradecerles a ustedes aquí presentes por venir a escucharme esta noche. Yo soy Lola Malavasi, como ya me presentó Roberto, llevo varios años de trabajar con Teorética, y bueno, hoy les traigo una charla acerca del trabajo principalmente de pensamiento, de construcción del arte contemporáneo en Centroamérica, por parte de Virginia Pérez Ratón. Bueno, la charla básicamente pretende como articular un estudio acerca del desarrollo reciente del arte en Centroamérica, principalmente por medio de los textos de Virginia. Hay que tomar en cuenta que la mirada de Virginia es una de tantas miradas, pero sin embargo fue la que logró por primera vez como articular un lenguaje y consolidar una plataforma para trabajar desde Centroamérica como artistas contemporáneos. Para ponerlo un poco en contexto, estamos hablando más o menos como de los 90s, principios de los 90s, una época en la que en realidad el arte en Centroamérica era invisible.
Entonces, ella se dio cuenta un poco de la necesidad que existía de pues, crearle un espacio al arte de nuestra región. Entonces, primero que nada, ¿quién era Virginia? Una mujer pues, bastante tenaz en su labor. Yo personalmente no la conocí, la conozco por medio de sus textos y ha sido como un aprendizaje bastante enriquecedor y bastante importante para mi formación como historiadora y como gestora también cultural. Virginia fue premio Magón, ella fue la primera directora del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. Esta es Virginia en su oficina, cuando se inauguró el museo a principios de los 90s. Virginia fue también artista, fue primero artista, que es algo bastante importante de notar de su práctica. Ya fue grabadora y se empezó a formar en los talleres de grabado de la UCR y eventualmente siguió su formación en Francia. Sin embargo, se dio cuenta que para poder trabajar desde el arte era necesario crearse primero un espacio. Entonces, primero en su labor en el Museo de Arte y Diseño y luego con su labor en Teorética, la cual fundó en 1999, siguió como buscando ese lugar del arte contemporáneo, específicamente de Centroamérica y eventualmente del Caribe. Entonces, ¿qué hace Teorética? Pues es una fundación, promueve el arte contemporáneo, pero también por diferentes ejes. Entonces, desde un proyecto editorial, desde un proyecto de exhibiciones, talleres, charlas y encuentros varios, y se han hecho varios simposios importantes, actividades que han unido bastante gente. Siempre me acuerdo de Jonathan Harker, un artista panameño de pues ya bastante trayectoria en la región, que dice que cuando la gente se conoce, cosas suceden, y que Virginia hizo que mucha gente se conociera y muchas cosas sucedieran. Eventualmente se abrió un museo, que es el que alberga su colección permanente, que ella fue armando desde a principios, bueno, como a mediados de los 80s. Este museo pone a disposición del público la colección y ahora funge como el lado B, Centro de Investigación Virginia Pérez Ratón. Quiero empezar primero como por pues hacer referencia a Pablo Hergenhoff, él también es fundador de Teorética y en sus escritos hace referencia a Virginia como una persona que buscaba provocar un territorio. En ese momento Centroamérica como espacio de creación se podría decir que no existía en los 90s, era un espacio que se consideraba un vacío, no porque nadie estuviera haciendo cosas, sino porque no existía una cultura de documentación primero y como una visibilización. Entonces, a partir de una exposición que curó Gerardo Mosquera en el 92 ante América, se hace evidente que es necesario pues, crear las condiciones que le den el espacio al arte de Centroamérica como una región. Entonces, Virginia empezó como esta construcción del lugar. Ella entendía el lugar como un espacio con memoria. Y es bastante interesante que por lo general se refiere a Centroamérica como lugar con mayúscula. Entonces, el lugar era varias cosas, lugar ausente, lugar en proceso, lugar de guerra, lugar para la apertura, lugar inconcluso, pero la idea era construir este espacio por medio del arte. Entonces, primero se da el primer esfuerzo en realidad, la primera curaduría, que ella dice que es una visión desde adentro, viendo centroamericanos que curaron una exposición acerca de artistas centroamericanos. Mesótica 2, Centroamérica Regeneración, que se gestó desde el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, luego itineró por Italia, Francia, España, y en realidad fue un esfuerzo bastante grande por visibilizar el trabajo que se venía haciendo. Ya había antes una curaduría que se llamó Land of Tempests, pero se había curado en Inglaterra y había sido más que todo enfocado en Honduras, Guatemala, Nicaragua, como espacios de conflicto. Entonces, lo que se buscaba también era dar como otro enfoque a la región. Claro, eventualmente, Virginia ya con los años habla acerca de lo que fue el ir creando esta región. En uno de sus textos, ¿qué región? Apuntando hacia un estrecho dudoso, que es un texto realmente maravilloso, crea un panorama, bueno,
en realidad esclarece un panorama de lo que fue el desarrollo del arte a partir de los 90s y el panorama del arte. Ella dice que este proceso no fue tan claro en un principio, se fue articulando a medida que sucedían las cosas y es de alguna forma una ficción operativa. Esta idea de ficción operativa es como algo que en realidad vale la pena rescatar, porque ella tenía bastante claro que esta idea de crear una región no necesariamente era, o sea, que era una manera de crear una plataforma de trabajo, que no era la única manera, pero que era una forma de crear esa, de ir creando esa plataforma. Sin embargo, me parece interesante esto que anota Emiliano Valdés, curador guatemalteco, hablando acerca del trabajo de Virginia, que dice que la preocupación por lo centroamericano ha existido solo como parte de una gama mucho más amplia de intereses y líneas de investigación. Y ahí es donde yo creo que vale la pena ir rescatando ciertos ejes del trabajo de Virginia, que van sobresaliendo poco a poco conforme uno va leyendo sus textos. Creo que el trabajo de Virginia, por medio de su escritura y su posicionamiento dentro de crear este pensamiento y crear este imaginario de lo que cómo se constituye la región como un espacio de creación, es bastante amplio y bastante importante, porque precisamente es la primera vez que se hace como este esfuerzo, y junto con otros gestores, escritores, curadores, logra pues unir el esfuerzo de mucha gente que estaba trabajando pero que no se había unificado para sacar la tarea, como quien dice. Centroamérica, como todos sabemos, es un espacio pequeño, es un espacio realmente, en ese momento estaba fragmentado, veníamos saliendo de las guerras de los 90s. Entonces existía como un enfoque unas ganas por explorar quiénes somos, cómo nos relacionamos los unos con los otros, cuál es esta, qué nos une y qué nos hace distintos, pero al final como unirnos en un esfuerzo, pues. Entonces, como que esto de los centroamericanos en realidad fue fue algo bastante fuerte en su momento, pero la labor de Virginia va muchísimo más allá de eso. Y creo que ha sido como una, hasta cierto punto, una pequeña injusticia que se le haya enfocado simplemente en la idea de Centroamérica, cuando su pensamiento en realidad es bastante más amplio y enriquecedor. Entonces, por medio de algunos de los textos, como les he comentado, voy a empezar como con varios ejes temáticos que han ido trabajando varios artistas y que Virginia pudo articular. Entonces, tenemos primero que nada, yo creo que la sombrilla, por ponerlo así, bajo la cual caben muchos de sus temas o de la cual se ramifican muchos de los trabajos, es la memoria. En uno de sus textos, Más allá del testimonio, la memoria es un campo minado. Ella, esto fue en realidad una conferencia que dictó en la Escuela de Historia de la UCR. Virginia le atribuye al arte el tener el poder de rescatar una memoria histórica e inclusive ser muchísimo más fuerte que un acercamiento académico. El trabajo que hace el artista, Virginia dice que trasciende esas fronteras y es hasta cierto punto una manera como de comunicación que es mucho más efectiva. Entonces ella empieza en este texto, que en realidad toma el título de una obra de Ernesto Salmerón, artista nicaragüense, La memoria es un campo minado. Ella dice que en realidad el arte va más allá del testimonio, que habla acerca de cosas, o sea, de cuestiones políticas, sociales, que trascienden lo personal y que gracias a eso es capaz de desnudar ciertas formas históricas o ciertas situaciones históricas que quizás no han visto la luz o quizás la gente no ha puesto tanta atención. Y el arte es una manera como de utilizar el testimonio para trascender
esa barrera con los demás. Entonces, bueno, les voy a hacer como una presentación de varias obras, tomar en consideración que muchas de estas obras son un tanto históricas, ya algunas son como de principios del 2000, todas son obras que menciona Virginia en sus textos y de artistas que han trabajado con estos temas que les estoy presentando. Entonces, primero tenemos Ernesto Salmerón, él es un artista nicaragüense, su obra es bastante vasta y compleja, pero para esta serie fotográfica que se llama Auras de Guerra, él instaló una cámara en una plaza pública en Managua y tomó fotos de tanto sandinistas como contras. Esto fue 10 años después, más o menos una década, un poquito menos, después de los tratados de paz. Y estos retratos en realidad son retratos bastante fuertes en blanco y negro que tratan hasta cierto punto de hacer una conciliación entre los bandos de un país que en realidad sigue bastante dividido. El conflicto entre los sandinistas y la contra, pues obviamente durante los 80s afectó mucho al país, pero él, como lo que se podría llamar un cachorro de la revolución, después del que nació durante antitos de la revolución y le tocó vivir todas las promesas fallidas de tanto la revolución como los procesos de paz, como que siente que esta fragmentación de la sociedad pues afecta a Nicaragua de cierta manera y lo decide plasmar como por medio de su obra. Y Virginia habla del trabajo de Ernesto como una serie de objetos encontrados. Y esto a mí me parece como un concepto interesante, porque si pensamos como en el collage o en el ready-made Duchampiano, por ponerlo así, es una serie de objetos encontrados que no necesariamente son objetos tangibles. Pueden ser memorias, pueden ser dramas, personas, realidades, imágenes que él utiliza como para componer su obra. Entonces, al final dice que se trata de una acumulación en la cual la única certeza es la incapacidad de recomponer una nueva realidad en Nicaragua. De eso trata esta obra que se llama El Muro. Es una obra súper compleja. Quería presentárselas porque en realidad es una acción. Lo que tengo aquí es la documentación de la acción. Este muro, que es la figura de la silueta de César Augusto Sandino, se podría decir que la figura de la revolución, fue extraído por un contra y un sandinista, y después fue montado en este camión, que es un camión que se utilizó durante la revolución, y el camión se llama El Gringo. También obviamente hace alusión a la intervención, bueno, la injerencia norteamericana en Nicaragua. El camión viajó a San Salvador, después volvió a Nicaragua, después estuvo en San José, en el barrio Amón, en Teorética, después pasó a Limón y de Limón se lo llevaron para Venecia. Estuvo expuesto en la Bienal de Venecia, y un remolcador de nombre Augusto, curiosamente como César Augusto Sandino, lo llevó hasta el Arsenal, que es donde se hace la Bienal. Y finalmente, bueno, este camión ahora pertenece a la Tate Modern, es parte de su colección permanente. Virginia fue una de las que impulsó que la Tate adquiriera esta obra, pero en realidad el camión es como un repositorio de esos momentos encontrados que Salmerón fue reuniendo como a manera como de ready-made o de collage. Esta otra acción, pensando en lo que en la memoria, en recuperar memoria y en no dejar que ciertos eventos o cosas que han ocurrido en un país o en Centroamérica en general se olviden. Este es Aníbal López, conocido también como A153167, que es el número de su cédula, su nombre artístico también. Se llama 30 de junio y se llevó a cabo en el 2000. Él virtió carbón sobre una calle en la cual iba a desfilar el ejército durante su fecha de aniversario, que es el 30 de junio, el ejército en Guatemala, esto es en Guatemala, se me olvidó decir. Entonces, él vierte este carbón y obviamente las autoridades, donde se dan cuenta qué es lo que está pasando, limpian todo el carbón, pero las manchas se mantienen ahí. La grasa que tenía la calle
absorbe el carbón y obviamente cuando desfila el ejército, esta es la fotodocumentación que Aníbal hace y nadie puede borrar ese carbón. Entonces obviamente es una referencia a las aldeas quemadas durante los años 80 por el ejército, aldeas indígenas, donde murió un montón de gente en Guatemala, crímenes que muchos, bueno, en su mayoría, siguen impunes. Y esa, aunque traten de limpiarlo, ¿verdad? No, ahí queda el residuo, no se puede borrar esta memoria, o no se debería de borrar esa memoria. Algo parecido hace Regina Galindo, también guatemalteca. Regina es quizás de las artistas de performance más importantes de Centroamérica. Su obra es súper extensa, es bastante compleja también, trata muchos temas. Pero en esta acción, ella camina, es de la Corte de Constitucionalidad hasta el Palacio Nacional, dejando sus huellas, esto es sangre humana, y marcando como una especie de grabado en el pavimento. Esto fue porque en aquella época, Ríos Montt, que si lo conocerán, fue dictador de Guatemala y pues se le atribuyen bastantes crímenes, sobre todo en contra de indígenas en Guatemala, se volvió a lanzar como presidente, se inscribió en la papeleta y si bien no quedó, muchos guatemaltecos sentían como este sentimiento de impotencia ante esta persona que consideran es un asesino y se vuelve a lanzar como candidato presidencial. Entonces, Regina, con su acción, ¿quién puede borrar las huellas?, está haciendo también una referencia a que las huellas de sangre todavía están presentes y frescas y cómo es posible que no se haya, o sea, que se haya olvidado este evento y se le haya permitido a Ríos Montt inclusive tratar de volver al poder. Aquí está un poco lo que les comentaba acerca de ir más allá del testimonio. Entonces, por medio del arte, la memoria de ciertos acontecimientos sale de su contexto. Entonces, eso es como un poder que tiene el artista como para tratar de proyectar esas realidades y difundir qué es lo que ha sucedido como dentro de su contexto político, social o dentro de su país. Me parece bastante interesante, ya no pensando tanto como en ese drama histórico centroamericano que claramente es muy fuerte y que seguimos viviendo hoy en día, tal vez en Costa Rica lo sentimos un poco alejado, pero es bastante presente en la gran mayoría de los países de la región, pero algo que me parece muy interesante es como su enfoque en lo que es la ciudad y el contexto urbano. En dos de sus textos, todo incluido Imágenes Urbanas de Centroamérica y Acciones y Performances a partir de 1960, hace referencia a cómo los artistas, a la actitud de los artistas hacia la ciudad y cómo utilizan la ciudad tanto para comentar sobre ella como para realizar sus acciones. Todo incluido, de hecho, fue una curaduría que ella hizo junto a Santiago Olmo, curador español, se presentó en España, en la Casa del Conde Duque, y se hizo pensando en que cuando se presenta Centroamérica a los turistas o como una imagen externa, se le vende esta idea de los tucanes, de los países verdes, los bosques, países de una naturaleza exuberante, pero no se habla acerca de la ciudad por lo general es invisible. Entonces, esto precisamente también es una es algo como, bueno, hace referencia también a una de las ideas que se planteó en Mesótica, que era esta idea de la exotización del territorio, la exotización de Centroamérica y de verdad de este espacio casi, bueno, natural y casi salvaje. Y entonces ellos lo revierten, ese todo incluido hace referencia a los todo incluido, a los hoteles todo incluido, como uno los turistas vienen y tienen este hotel todo incluido, ni siquiera tienen que salir del hotel como para conocer el país, pero aquí es más como revertir eso y decir, bueno, está todo incluido, la ciudad incluida. Y
Y es bastante como fuerte esa, cómo los artistas tratan la ciudad, porque en esta curaduría lo articulan de manera que se ven como los desequilibrios sociales por medio de este espacio, del espacio urbano. Entonces hay como una relación arte-ciudad bastante fuerte, remitiendo a esa idea del lugar como espacio con memoria, las ciudades son lugares de memoria. Y al mismo tiempo las ciudades se convierten en lugares expositivos. Hay que ver que en la gran mayoría de Centroamérica, Costa Rica, vuelvo a repetirlo, pero en realidad sí es como un pequeño, bueno, una excepción se podría decir, la infraestructura institucional, cultural, en la mayoría de los países es bastante deficiente. No hay espacios donde exponer, sobre todo arte subversivo, arte que es lo que el arte experimental busca. Entonces, la ciudad se vuelve como un lugar donde también se puede experimentar, no solo la galería, el museo, un espacio expositivo legitimizador, por ponerlo así, sino que la ciudad misma es un espacio donde crear, donde realizar y donde interactuar con las demás. Entonces, por un lado tenemos Claudia Gordillo, que es una fotógrafa, fotoperiodista nicaragüense. Ella en los 80s hace una documentación de lo que es el Centro Histórico de Managua, que después del terremoto de 1972 nunca se reconstruyó. Entonces, las ruinas todavía están ahí, han habido promesas de varios gobiernos que nunca han logrado reconstruir, y bueno, esta es la nave central de la Catedral de Managua. Entonces, por medio como de estos fragmentos, se ve como la ciudad fragmentada, que al mismo tiempo hasta cierto punto hace como una referencia a una realidad más allá, que es la realidad fragmentada de Nicaragua. Y por otro lado, un enfoque un poco más humoroso es Jonathan Harker, que él es panameño, trabaja más que todo el videoarte, pero esto es uno de sus trabajos más tempranos en el 2000, se llama Post Art, que con un poco de humor trata de desmantelar esa imagen que se tiene de Panamá, del Panamá idílico, el Panamá desarrollado, el Panamá de los rascacielos, de un desarrollo casi primermundista. Está Bet Your Life, que en Panamá el negocio de los casinos es uno de los más grandes, el juego y el azar es de los negocios que más traen más atraen dinero. Esto es un quote de la revista Mogo, que fue editada por Jonathan Harker, Walo Araujo, Gustavo Araujo y Dani Silvera, ellos todos panameños. El Panamá oficial no es más que una mentira creída a base de tanto repetirse. Yo creo que esto se podría decir de bastantes de las ciudades o de los países de Centroamérica o en general del mundo. Este es Panamá, un paraíso fiscal. Y este es Panamá, perla de Centroamérica. Este es el vestido con la pollera, el traje oficial de Panamá. Y en el fondo el puente de las Américas que conecta el Istmo. Y pasa por el canal, y es bastante interesante porque la situación de Panamá en cuanto a cultura, ellos ni siquiera tienen Ministerio de Cultura, entonces es bastante interesante que esta es la cultura oficial que se vende, por ponerlo así, los de la pollera, los de la murga, los del canal, los fiesteros. Entonces obviamente esto es una manera como de revertir esa imagen, y lo más interesante es que él lo vende como postales turísticas. Entonces él las hace de manera que están en, no sé, en espacios donde hay souvenirs y demás, y también como es una estrategia como también para revertir la imagen del país ante los turistas que quizás puedan visitar esta tienda o lo que sea. Jonathan trabaja muy de cerca con Donna Conlon, que también ella es estadounidense, vive en Panamá desde hace mucho tiempo, y hacen mucho trabajo de videoarte. Este es un video de Donna. Ella es bióloga y le interesa bastante como la recuperación de los objetos de desechos. Y estas son chapitas. Esto es en realidad un videoarte. Entonces, conforme va avanzando el videoarte, todo el horizonte de estos edificios de Punta Paitilla en Panamá
se van perdiendo por detrás de estos desechos que ya arma como si fueran el nuevo horizonte de Panamá. Entonces, obviamente es como una preocupación de lo que está haciéndole este supuesto desarrollo a la zona costera y a la parte más natural, bueno, a los bosques que tiene Panamá. Bueno, en una acción un poco más cercana, esto es en San José, Alejandro Ramírez, hoy conocido como DJ de Jalamelule, pero él es un artista bastante prominente, tiene una obra bastante interesante. Esto se llama Acción Rectificadora del Graffiti. Él agarra varios espacios donde están grafiteados y los enmarca con estas zonas blancas y decide, rescata ya sea una frase o un espacio y lo convierte como en una forma quizás un poco más estetizada, pero tratando de darle como cierta dignidad al graffiti. Hay otro que tiene que son los tags que hacen las barras de la Ultra o la 12 y la gente que escribe como sus frases, y él escoge una frase y después la enmarca de esta manera. Entonces aquí también como que hay un comentario acerca de, bueno, un mural, quién decide qué es un mural y cómo se hace un mural, y entra un poco también como en el juego conceptual. Obviamente esto también en el espacio público, sin permiso. Y finalmente, en cuanto a San José, yo creo que Federico Herrero es uno de los artistas de Centroamérica de los cuales más se comenta y más se habla a nivel global. Pero aparte de sus pinturas, que son como unas pinturas como con esta casi esquizofrenia de color, en el 2004 llevó a cabo esta serie de acciones que alrededor de San José, que son en realidad me parece que complementa su obra de una manera bastante, bastante interesante. Él se dio a la tarea de realizar trabajos públicos que normalmente le tocarían a la municipalidad. Entonces, por ejemplo, este se llama Carefully Painted Yellow Areas, donde pinta las zonas amarillas donde supuestamente no se puede parquear. Lo interesante es que es carefully, ¿verdad?, con mucho cuidado, y las obviamente no están particularmente bien pintadas, pero dentro de esta idea como del color que tiene Federico, es importante como notar el uso del color dentro de la ciudad. Y aparte de la acción de llevar a cabo un trabajo público que se supone que le toca a una entidad pública, lo asume un civil normal, y el artista. Aparte de eso, también es como este espacio de color dentro de una ciudad que en realidad es bastante caótica. En general, yo creo que eso es un... Aquí viene como una... Algo interesante de que en realidad la ciudad es como un reflejo, precisamente la ciudad en Centroamérica es un reflejo de ese devenir de todos los días, que la ciudad representa esos problemas sociales, pero los artistas, en vez de ser como de alguna manera contestatarios o a manera de protesta, más bien lo toman, según lo entiende Virginia, como una manera de un espacio de creación, una manera de tomar ellos cartas en el asunto. Y finalmente, hay un eje bastante importante en el trabajo curatorial y de pensamiento de Virginia, que va muy ligado como con lo que es la feminización, que es el cuerpo. En realidad, el cuerpo y la feminización son complementarios. En el arte centroamericano es importante notar que el cuerpo ha sido como un espacio de, bueno, una estrategia, llamémosle, de parte de más que todo artistas mujeres, pero al mismo tiempo esta idea de feminización, Virginia lo habla primero en el 2000 en un texto que se llama Feminización del Arte en Centroamérica, y después lo revisita en el 2006 con Entre Íntimo y Político, Mujeres Artistas en Centroamérica. Esta idea de feminización, que no solo los hombres, no solo las mujeres hablan como acerca de estos temas de lo femenino, sino que los hombres en realidad utilizan cierta sensibilidad o ciertas estrategias femeninas dentro de su trabajo.
Entonces no se trata ya de pensar en binarios, hombre-mujer, feminismo, no feminismo, sino de esa sensibilidad que en Centroamérica es muy palpable. Yo creo que esto también viene, pues viene derivado de que en la región las principales, como quien dice, las que mueven el piso, por ponerlo así, han sido mujeres, gestoras culturales, curadoras, artistas, al mismo tiempo también como creadoras de oportunidades dentro de sus propias comunidades, han sido las mujeres, lo cual es bastante irónico de notar en una región donde en realidad el machismo es bastante latente y bastante fuerte, y las mujeres encontraron su voz por medio del arte. Pero entonces, pensando como por el cuerpo, el cuerpo, muchas de las artistas lo utilizan como una manera de protesta, y ella lo llama una metáfora de la ruptura. Les traigo como ejemplo primero a Emilia Prieto. Emilia es una figura bastante importante en la política de Costa Rica, ella es costarricense, pero no se le dio el crédito a su obra sino hasta recientemente, como por ahí de los 90s, y en realidad su obra tiene una vigencia bastante fuerte hoy en día. Estos son grabados que se hicieron en 1937 y 38, pero el lenguaje que evocan es muy contemporáneo. Y esto lo traigo para decir que no todo lo que se hace hoy en día es contemporáneo, y no todo lo que se hizo antes de los 90 es necesariamente viejo, por ponerlo así, sino que los lenguajes se nutren de diferentes épocas, y Emilia definitivamente es una figura que hoy en día es bastante vigente. Ella pues era política, tenía un tono bastante político en su arte, y a la vez fue activista. Ella era del partido izquierda. La mayoría de su obra en realidad no trascendió mucho, pero hoy en día la hemos rescatado un poco. Todo se publicó en una revista editada por Joaquín García Monge que se llama Repertorio Americano. Es una revista bastante importante, si no la han chequeado deberían, porque tiene bastantes cosas ahí importantes de la época y que aún hoy hablan bastante fuerte. Entonces estos son sus grabados, y lo interesante del trabajo de Emilia es que ella en realidad denunció muchas de las cosas de la sociedad, muchos de los problemas de la sociedad costarricense, y utilizaba mucho el cuerpo fragmentado. Virginia lo llama que usaba el cuerpo de la mujer como un espacio dominado y un territorio de protesta, que en realidad hoy en día muchos de los artistas siguen utilizando el cuerpo de esa manera. Y por otro lado, ya de una manera quizás un poco más cercana al cuerpo y no tanto como en lo político, tenemos a Carla Solano, fotógrafa costarricense también. Pero lo interesante de Carla es que ha utilizado como estos close-ups de cartografías de su cuerpo, y los trabaja en gigantografías para hacer espacios a partir de estas imágenes de su cuerpo. Entonces se revierte un poco esta idea del cuerpo en el espacio, y el cuerpo se vuelve espacio, y uno al mismo tiempo está como confrontado con esta cartografía del cuerpo. Incluso en el 2006 hizo un trabajo para la fachada de Teorética, donde se ve el cuerpo de la mujer, un poco como su contorno, y la idea era revertir esta idea de que la mujer está en la casa, y más bien pensar en que la mujer envuelve la casa. Entonces es la casa la que se ve envuelta por la mujer. Ya pensando más en un eje como de los procesos internos del cuerpo, ya no tanto como el cuerpo confrontacional, porque bueno, en realidad hay muchos artistas que han tratado eso, el Regina Galindo y María de la Díaz, Jessica Laguna, son guatemaltecas del performance que en realidad han utilizado su cuerpo a manera de confrontación. Pero Lucía Madrid en este sentido lo hace como que igual lo hace de adentro hacia afuera. Este es en realidad un video, se llama Stigmata,
y son las manos de Lucía y de ellas empieza a brotar como esta especie de flujo negro, pero en realidad al final se termina viendo como un vello que crece y está en loop, entonces como crece y después vuelve a desaparecer. Pues es varias referencias, obviamente hay como una referencia al martirio masculino pensando en las estigmas de Jesucristo, pero más allá de eso tiene el hilo como va saliendo en el video, se ve como un flujo de sangre haciendo referencia a la menstruación, al flujo menstrual, pero también como al vello del cuerpo que se corta y después vuelve a nacer, y son estos procesos internos del cuerpo quizás un poco más sutiles que no se dan a la vista de todo el mundo. Y bueno, obviamente imprescindible Priscila Monge, que trata algo similar a lo que Lucía está comentando con su obra. Pero Priscila tiene un eje bastante interesante, su obra es súper variada y bastante, bueno, toma diferentes formas y estrategias, pero a través de todo yo creo que corre una línea de hacer visible ciertos deseos reprimidos, como dice Virginia, pero también como hacer visible lo que la gente trata como de meter debajo de la alfombra, por ponerlo así. Este es un performance, quizás el performance más famoso de Priscila, que se llama Bloody Days. Ella usa un pantalón hecho de toallas sanitarias y sin avisarle a nadie, nada más con un fotógrafo que la seguía, se va a caminar por el centro de San José durante su día de regla. Bloody Days obviamente hace referencia a los días sangrientos, pero también como la expresión en inglés de Bloody Day, como de este puta día, ¿verdad? Y entonces ella se va a caminar y por todo San José y obviamente se le va pasando la regla, y ella cuenta que es bastante interesante porque las reacciones de la gente, hay reacciones de miedo, de asco, de complicidad, gente que le dice como, ay mira, se te está pasando la regla, y en realidad como que lo que más le interesó fue esa reacción que suscitó. Entonces aquí es también como un proceso del cuerpo, un proceso interno que se hace externo, que por medio de esta acción, Priscila deja al descubierto cierta negación el no querer ver lo que está ahí. En este caso obviamente sería como el proceso interno de la menstruación, pero en otras de sus obras también hay como toca temas de la violencia en Costa Rica, que mucha gente jura que en Costa Rica todo es pacífico, ¿verdad? Y por ese lado como tratar de hacer visible esas cosas que la gente por lo general se trata de hacer la ciega. Bueno, finalmente Rachel Mosman, que ella es panameña pero vive y trabaja en Nueva York. Esta es de la serie Costa del Este y son fotografías realmente un poco siniestras, un poco, pues son imágenes cotidianas, pero lo interesante aquí es que es un cuerpo infantil que hasta cierto punto se entiende como empujados hacia una actitud adulta. Y hay algo como extraño, que si bien son espacios cotidianos, se siente como se debería, pues, de sentir cierta inocencia. Hay una tensión muy latente por medio de los cuerpos de estas niñas y cómo están en relación los unos de los otros, ya sea como con la muñeca que está sobre la mesa, o en una confrontación como en una especie de juego un poco sexual de estas dos niñas que bien podrían ser hermanas, por ejemplo. Entonces también aquí hay una cosa en la fotografía de esta representación del cuerpo infantil, de desnudar esa incomodidad del espacio suburbano que existe en Nueva York, en Nueva Jersey o en Panamá, de desnudar como esas tensiones de esta cotidianidad suburbana. Quería hacer como énfasis en esta idea de feminización, porque Virginia es muy enfática y no habla como de
lo femenino o feminista, sino que le interesa más esa sensibilidad de la feminización, pensando más o menos en ir más allá de esas estampas, esos labels. No se trata solo de arte hecho por mujeres, ella misma lo dice claramente. El ser mujer o lo centroamericano no es una categoría para hacer arte, digamos. Se trata de ir un poco más allá y pone que en un espíritu menos de reivindicación, bueno, se parte desde adentro, desde lo personal, que es bastante interesante que en su texto el título sea de lo íntimo a lo político. Entonces se parte desde adentro, pero se va más allá de eso. Y creo que eso es uno de los ejes que Virginia empezó a desarrollar, estaba pues en proceso de empezar a desarrollar durante, ya a partir como del 2006, 2007, revisa un poco su planteamiento de región y de qué significó mesótica, pero comienza a alejarse un poco más de estas estampas para pensar ya en la creación como un proceso que es interno, que es inherente, ya sean artistas de Centroamérica, de Sudamérica, de Asia, África, es un proceso ya personal del artista, un proceso interno, íntimo, y empieza a pensar más como en esos términos para ir más allá de una cuestión regional, de pensar en la región. Yo creo que lo de esta idea de la región para ella fue definitivamente una estrategia, y una estrategia bastante necesaria en una época en la que en realidad el arte centroamericano no, bueno, todavía en realidad se obvia bastante, no se toma en consideración, aun cuando lo latinoamericano en estos momentos está en un boom gigante, muchas veces Centroamérica en grandes exposiciones se ha dejado por fuera. Recientemente hubo una exposición que se llamó América Latina, que era acerca de fotografía en la Fundación Cartier en París, y no había ni un solo artista centroamericano, cuando la fotografía es de las cosas que más se trabajan en la región. Entonces, como que hoy en día seguimos como todavía tratando, luchando un poco con eso, pero se ha tratado de ir más allá de esta idea de los centroamericanos, Centroamérica, y ya se habla inclusive como de arte desde Centroamérica, no tanto arte de centroamericanos. Es ya como una cosa, como un lugar de creación que no necesariamente necesita una visa, como dice Gerardo Mosquera. Él dice que no necesitamos un visado de, bueno, usted es centroamericano, usted tiene que hacer arte de este tipo. Virginia estaba como empezando a revisar un poco sus premisas iniciales en mesótica y bueno, y en qué región es bastante, bastante claro lo que ella apunta que es ya necesario ir más allá de pensar en dejar de lado las premisas identitarias convencionales sobre lo propio y lo ajeno. Ya no es un nosotros y ellos, tanto como, ok, posicionémonos como creadores, no necesariamente como de una manera confrontacional. Entonces, yo creo que es bastante pertinente hablar de esta línea de pensamiento que Virginia empezó a explorar, sobre todo ahora que bueno, ya Virginia lamentablemente no está, pero su labor desde teorética sigue adelante ya con una teorética que se replantea precisamente estos cuestionamientos. Entonces, empezar a pensar como en esa idea de ya no nosotros como creadores centroamericanos, sino de ir a nosotros más allá y pensar en nosotros como artistas que estamos creando desde Centroamérica. Y pensar como ahora, como ha dicho nuestro director artístico Inti Guerrero, en teorética, pensar las realidades globales desde Centroamérica. Entonces, bueno, más o menos eso es como obviamente una pincelada, porque la obra de Virginia en cuanto a su trabajo de pensamiento es bastante extenso y aquí me enfoqué principalmente en Centroamérica, pero también hay como toda una línea del Caribe y lo caribeño y la creolización de,
de Centroamérica, de cómo el Caribe influye en los distintos países y cómo está presente, y muchas veces también el Caribe es la periferia de la periferia, o sea, invisibilizado entre nuestros países también. Ese es un eje temático bastante complejo también que pues por razones de tiempo cuesta un poco más meterse en eso. Pero les traía un poco como este pequeño panorama general del trabajo y también como de los artistas que Virginia impulsó y muchos de los que mencionaba en sus textos. Todo el material que ustedes ven aquí fue tomado de todas las referencias, pues vienen en estos textos, que son bastante enriquecedores en cuanto al conocimiento de la creación en Centroamérica. Entonces, pues, esto era como una pequeña, como les dije, un poco resumido, pero para darles una idea de cuál fue el trabajo que se realizó, que realizó Virginia, y ahora el trabajo que heredamos pues, en Teorética. Y ojalá motivarlos a que lean, a que conozcan un poco más de su trabajo. Todos estos textos que les he mencionado hoy están en línea en teoretica.org. Hay una sección donde pueden consultarlos y ver ya pues todo el trabajo completo y empezar quizás ustedes también a explorar. Entonces, bueno, los invito primero que nada a visitarnos en digital, en la página web, pero también a que se acerquen a Teorética. El lado B está abierto, tenemos una biblioteca bastante importante acerca de arte y teoría y filosofía, sobre todo enfocado en Centroamérica. Y darles las gracias por escuchar y por estar aquí. Y no sé si habrá alguna pregunta o algún comentario, me gustaría escucharlo. ¿Algún comentario o pregunta? ¿Duda? Ninguna. Quedó todo clarísimo. Bueno, muy tico, en todo caso. Quiero agradecerle a Lola, quiero agradecerle a Gabriela, a ustedes también por asistir, ¿verdad? Yo creo que el objetivo de esta charla y de este conjunto de charlas precisamente es que de repente ustedes tengan un acercamiento a una serie de búsquedas desde lo teórico, desde el arte, desde la creación, no solamente de expresiones artísticas, sino de teoría, que permiten repensar los lugares, desde donde, el lugar o los lugares donde nosotros estamos y donde nosotros creamos. Yo creo que de repente en el contexto de la carrera de foto se reflexiona mucho sobre lo que se hace afuera y a veces se olvida lo que se hace, lo que se ha hecho en nuestra propia región y en nuestro propio país. Y yo creo que esta es una iniciativa que precisamente busca empezar a cerrar esos baches. Les agradezco muchísimo por haberse acercado a la universidad. A los muchachos les reitero que el espacio de Teorética también está abierto para que ustedes vayan allá, investiguen, conozcan. Creo que es importante que hayan relaciones estrechas entre la academia y las instituciones que eventualmente los pueden nutrir cada uno de sus procesos. Y insisto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias.